espectacular recuento que hace también la Voz de América de este año, el primero de gobierno de Donald Trump. Vamos a empezar a darle desarrollo a la noticia y para eso voy a saludar a Robert Valencia, que es periodista, editor de la revista Newsweek y además analista político y está allí en los Estados Unidos. Robert, un gusto y gracias por el contacto, como siempre. A ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer. Bueno, pues vamos a hablar, Robert, de este primer año del gobierno de Donald Trump y seguramente ya vamos a ir a ahondar en los detalles, pero a grandes rasgos podríamos decir que es el primer año de un polémico presidente que se sale de la estructura habitual de los presidentes de Estados Unidos. Totalmente, y yo creo que eso se sabía, que Trump ya no tiene, digamos, el background, como se dice en inglés, los antecedentes de una persona cualquiera que entró como un neófito y entró como una persona que le supo hablar a la gente que tal vez no fue muy receptivo, en un lenguaje más florido, más grandilocuente. Y pues sí fue como llegó a la presidencia. Nosotros sabíamos que era un hombre que no venía con experiencia que requiere para este tipo de trabajo, y él creyendo que en tipo de manejar un país como se maneja una compañía o una empresa, pues se ha encontrado con esta realidad de que existe una separación de poderes y no todo lo que él exige o todo lo que proponga pues se va a realizar al pie de la letra. Yo creo que él se ha dado cuenta de eso y tal vez por eso es que en la mayoría de los casos pues sus propuestas legislativas no han llegado a completarse, ¿no? Uh-huh. Robert, desde su punto de vista, desde su óptica y de lo que ha logrado ver como ciudadano en Estados Unidos y como analista, ¿Donald Trump ha sorprendido en algo o fue lo que mostró en campaña? Y aquí, es decir, una cosa es que sorprendan sus decisiones, pero otra cosa es que sorprenda su personalidad. ¿Esa personalidad no tendría por qué sorprendernos? ¿Es el mismo que conocimos incluso antes de que se inclinara a hacer política? No, no sorprende para nada. Y esto lo ha demostrado en sus comentarios, no solamente de forma verbal, sino también en Twitter. Y de hecho, el presidente se ha metido en serias controversias. Por ejemplo, ya ocurrió hace unos días tratando de insinuar una de las senadoras demócratas ofrecería un tipo de servicio sexual y le ha ocasionado ser problema. Lo mismo ocurrió con una presentadora de un programa muy prestigioso aquí en Estados Unidos, es un programa muy popular en la cadena MSNBC, donde también hizo ciertas referencias un poco misóginas y esto le ha ocasionado una crítica tanto de parte de los republicanos como de los demócratas. Donald Trump es una persona que ha demostrado tener un acercamiento muy inflamatorio en muchos de los temas. Obviamente la diplomacia no es fuerte y es lo que ha llevado a enfrentar con enemigos que hay que tener cuidado, ¿no? Como el caso de Corea del Norte. No ha sabido sortear tampoco el tema de Cuba también, que le ha costado trabajo entenderlo. Así que el Trump que decidió lanzarse a la presidencia hace más de 2 años sigue siendo el mismo Trump de ahora, ¿no? No ha cambiado en absoluto nada. Y no solamente Trump, también hay que hablar que los mismos republicanos se han visto también en una encrucijada para lograr ciertos proyectos de ley. Tal vez el único total que han tenido los republicanos ha sido pues supuestamente la aprobación de esta reforma tributaria, pero en general a grandes, tanto Trump como el partido republicano en sí pues se han visto en ciertos problemas en tratar de mover su agenda. Ahora, analizar a Trump desde la perspectiva del ciudadano, Robert, sigue contando con aprobación, y quiero hacer una aclaración, creo que vas a estar de acuerdo en eso, y es que Donald Trump no llega a la presidencia por una mayoría popular,
teniendo en cuenta la forma en que se votan en los Estados Unidos. Pero dentro de ese segmento de ciudadanos estadounidenses, ¿sigue teniendo aceptación ese norteamericano arraigado que se identificó con las políticas de Donald Trump, americanos, compran americano, Estados Unidos para los estadounidenses? ¿Eso siguen con Donald Trump? Bueno, si lo vemos desde un punto general, Donald Trump es considerado uno de los presidentes más impopulares de los cuales se tenga memoria. Es decir, las encuestas indican que el presidente tiene una aceptación no más del 5%, es decir, oscila entre el 30 y 35% según los sondeos. Pero si hacemos una observación más granular, hay personas que todavía apoyan al presidente Trump independientemente y las políticas los beneficien, independientemente si los proyectos que ha propuesto tanto él como el partido salen adelante o no. Y veamos este caso en particular. Esta semana, por ejemplo, como ustedes saben, hubo una elección especial en Alabama para saber quién era el próximo senador que reemplazaría a Jeff Sessions, quien es actualmente el fiscal general aquí en Estados Unidos. Y la gente que votó por Roy Moore, que era el candidato republicano y controversial, por decirlo, decía que ellos votaron por Moore no por tal vez por las políticas que él haya defendido, incluso más allá del escándalo que estaba enfrentando Roy Moore. Votaron por Moore, la mayoría, por lo menos un 70% de las personas que votaron por Moore decían que ellos votaron porque apoyan las políticas de Donald Trump. Es decir, en general, la gente no está muy contenta con lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos, pero obviamente existe un sector de la población que todavía apoya a Donald Trump. Incluso, pues, hay otros grupos, como los grupos, la llamada la derecha alternativa, que incluso apoya las políticas de Donald Trump porque lo ven en él un país etnonacionalista, un país que tal vez no se asemeja, o que por lo menos ellos, que ese país que tiene una realidad muy distinta, debe ser de mayoría blanca. En fin, podríamos comentar otros casos, pero resumiéndolo, hay personas que todavía apoyan a Donald Trump. Uh-huh. Y personas que siguen siendo sus detractores, como toda la vida, ¿no? Cierto. Ahora, Robert, permítame hacer un capítulo aparte en temas de política internacional o de política exterior. Para hacer un recuento breve, retira Estados Unidos de la cumbre de París, el acuerdo climático de París, el tema del muro, el tema de Israel, la forma en que ha manejado la tensión con Corea del Norte, el retiro de Estados Unidos de algunos acuerdos comerciales, sobre todo allí en la región del norte. Es decir, mire que todo converge en generar controversia, en generar opinión y en generar decisiones antipopulares. Pregunto yo, ¿ese es el terreno en el que él se siente cómodo? No, en mi opinión se siente muy cómodo porque es evidente, no tiene experiencia en el campo, es decir, simplemente ha sido cuestión de adoptar una posición más proteccionista, que es lo que resonó precisamente dentro de su electorado. Volviendo precisamente a la pregunta que me formulaste al comienzo, pues el Trump que fue en la campaña lo sigue siendo. Es decir, él prometió que Estados Unidos no formaría parte de ciertos grupos multilaterales y ha prometido el Tratado de Comercio de América del Norte, y eso es lo que él ha tratado de hacer, independientemente si tiene conocimiento o no. Pero obviamente los críticos indican que el presidente Trump no tiene entendimiento de la política internacional, simplemente está llevado por ese discurso, como dirían en Colombia, ventajero, que simplemente se ampara en populista, pero no en lo pragmático, no en tratar de solucionar el problema por vías diplomáticas. Y eso es lo que a él tal vez le ha costado mucho en todos los frentes que me acabas de mencionar, tanto con las negociaciones de NAFTA, con las negociaciones de PP, con las recepciones hacia Cuba, con la Corea del Norte,
nuevamente queriendo reabrir esa diferencia entre Estados Unidos e Irán, el hecho de que no está en el tratado de cambio climático en París. Es decir, es evidente que el presidente Trump, pues, o una de dos, o no tiene la experiencia, bueno, no tiene la experiencia, y segundo, pues, obviamente, no sé qué tan asesorado se encuentre el nuevo presidente, pero es evidente que en el frente de las relaciones internacionales, pues el presidente Trump no tiene experiencia. Claramente, y algunos colegas concluyen con usted o coinciden con usted en que es tal vez uno de los puntos débiles que deja el presidente Donald Trump en este primer año. Pues Robert, agradecerle por habernos acompañado, por este resumen a grandes rasgos que nos hace del primer año de Donald Trump, que sin duda va a seguir siendo un protagonista más allá del bien o del mal. ¿Sabe? Decía yo al comienzo, hombre de odios o amores, pero es un hombre supremamente mediático en el mundo y lo vamos a seguir teniendo por un buen rato, ¿no? Gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Robert Valencia, que es periodista, editor de la revista Newsweek, analista político, y que nos acompañaba a esta hora para analizar a grandes rasgos este año de Donald Trump, pero lo vamos a seguir analizando con otros invitados al regreso. Seguimos.